Juan Antonio Enrique Santiago Ñoño nace en el seno de una familia gitana y artista, hijo de Enrique el Extremeño y de Felisa Donday, la Polvorilla. Desde muy pequeño huele el flamenco en fiestas familiares y lo vive de forma natural. Pronto se irá a la escuela de Cristina Jeren para empezar a estudiar guitarra flamenca. Allí coincidirá con artistas como Rocío Márquez o La Tremendita. Desde muy joven gira por todo el mundo y trabaja con otros grandes de la talla de Manuela Carrasco. Es un defensor de la denominación flamenco gitano como un elemento diferenciador. Casado con la bailadora Inés Rubio, se dedica también a la organización de propuestas relacionadas con el flamenco, como concursos o certámenes. Ñoño es un artista que sobre todo disfruta tocando la guitarra y eso se nota cuando se sube en lo alto del escenario. Mi nombre es muy largo, mi nombre en verdad es Juan Antonio Enrique, yo no sé de quién se acordó mi padre. Pero mi nombre artístico siempre yo me he puesto Antonio Santiago y entre comillas Ñoño, que es como me conoce todo el mundo, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente sabe que mi padre es Enrique el Extremeño, cantado de flamenco, y que mi madre es la Polvorilla, que en sus años bueno, también se dedicó a... Era cantadora y bailadora, ¿no? Era festera en aquella época. Pues bueno, la primera vez que llega a mi vida el flamenco, como tú sabes, como mi padre es cantador, y bueno, el flamenco en mi casa se ha vivido siempre de una forma muy natural. Desde chico, pues bueno, en nuestras casas se vive eso como muy cercano, en las fiestas, en las comuniones, eso lo he sentido siempre como muy cercano. Y bueno, yo ya desde casi muy pequeñito pues me iba con mi padre a todos los ensayos que tenía, a todos los festivales, y yo el flamenco pues lo vivía siempre, pues imagínate, desde que tenía uso de razón ya en mi casa escuchaba o a mi padre ensayar o a mi madre cantar. Pues mis primeros inicios así ya más serios fueron, me parece que como con 11 años o 12, bueno, mi padre me dijo que si me gustaba la guitarra que me tenía que dedicar a ello y tenía que dedicarle muchas horas. Entonces ahí empecé como a estudiar, a coger la guitarra 3 y 4 horillas diarias, ¿sabes? Y bueno, más tarde ya, creo que fue con 15 años o por ahí, entro en la fundación de Cristina Jeren, donde bueno, allí coincido con muchos compañeros que hoy en día son conocidos, como la Fabi, como la Tremendita o Rocío Márquez, que fueron compañeros con los que compartí en la fundación de Cristina Jeren. Y en esos 2 años, digamos que empecé un poquito a formarme ya más como profesional. Lo más importante de un artista tiene que ser la rítmica, ¿no? Porque si no tienes ritmo, aunque tengas muchas cualidades técnicas y eso, si no tienes ritmo, no puedes hacer nada, no puedes tocar. Entonces yo creo que lo más importante, o para tocar, o para cantar, o para bailar, yo creo que tiene que ser el ritmo, que tengas ritmo, ¿no? Luego hay gente que está pasadísima de ritmo, que conocemos por su soniquete, ¿no? Como Diego Carrasco, como tal, pero yo creo que lo importante es tener un... buena rítmica, digamos que es la base, ya luego si te gusta la guitarra, en este caso, es estudiar muchas horas, ¿no? Coger la guitarra mínimo 5 o 6 horillas diarias. Para tocar bien la guitarra, depende para lo que sea, porque no es lo mismo tocar para baile que tocar para cantar. Independientemente del estudio, yo creo que la otra base importante es el cante, ¿no? O sea, para tocar bien para bailar, al final, todo se basa en el acompañamiento. Yo creo que te tiene que gustar mucho el cante, ¿sabes? Para saber acompañar bien el cante, evidentemente, y luego el baile. El baile, bueno, te lo da también las tablas y la experiencia, ¿no? En los tablaos, yo creo que el recorrido que vayas teniendo, pues ahí vas cogiendo tablas. Te tiene que gustar el baile también mucho, porque hay muchos guitarristas que tocan muy bien para cantar, pero para baile, pues no es lo suyo. Y es verdad que eso también se nota. Y a la inversa también. Maestros que me hayan marcado en mi vida han sido varios. En el espejo que yo me he mirado por mi forma de toque y demás, a mí me ha gustado mucho el acompañamiento para bailar desde muy pequeño.
Y bueno, y para mí uno de los maestros más importantes, bueno, hay muchísima gente que toca bien porque es complicado también decir a cuatro, pero sí que es verdad que para mí uno de los referentes ha sido Paco Jarana, que es el marido de la Hierbabuena, ¿no? Que bueno, para mí es un maestro, uno de los mejores guitarristas acompañando el baile. Está también Joaquín Amadó, que bueno, que también ha sido otro de mis grandes referentes y con el que he tenido la suerte de ya siendo más grandecito, de trabajar en la compañía con él. Otro que ya no está entre nosotros también ha sido Ramón Amador, de la familia de los Amador, que ha sido un gran guitarrista de acompañamiento al baile, con un aire y un soniquete increíble. Luego hay muchos más guitarristas que tocan muy bien para acompañar, para bailar, pero digamos que ese ha sido un poquillo mis espejos, entre comillas. Pues ese debate es muy complicado. Es complicado porque parece que está mal decir que gitano canta, y eso lo he vivido yo en mis carnes como artista. Por suerte, más por suerte que por desgracia, evidentemente, pues nos toca lidiar con todo tipo de artistas, en todo tipo de sitios, y entonces, pues bueno, coincide con muchos tipos de gente, con gente que respeta y saben valorar eso, porque yo creo que el cante gitano o el baile, eso es una denominación de origen, o por lo menos yo lo pienso así, te guste más o te guste menos, es algo muy personal. Y es algo que evidentemente hay que respetar, pero hay artistas que no lo conciben así. Incluso yo he tenido alguna trifurca que otra en alguna noche tomando una cervecita hablando de estos temas. La gente se ofende mucho con este tema. No tendría que ofenderse, en teoría, porque decir que gitano baila o que al final forma parte de un sello o una personalidad. No estamos diciendo esto es lo mejor del mundo, aunque a lo mejor para nosotros lo sea. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero hay un debate. Más que un debate, es como que no está bien decirlo entre los artistas, y te lo digo porque me ha pasado por experiencia, y depende de en qué sitio esté yo, eso no lo puedo decir, porque hay compañeros que se pueden molestar. De hecho, me ha pasado varias veces. Hostia, ¿qué gitano baila? No, ¿será que es flamenco? No, ¿qué flamenco? No, el flamenco es el flamenco y el gitano es el gitano. Y yo creo que, como he dicho antes, el gitano, te guste más o te gusta menos, tiene una forma personal. Y eso es indiscutible, por lo menos mi humilde opinión, ¿no? Hay gente que dice que es flamenco, no, se ofende mucho, y luego te pone un vídeo de Farruko y te pega chocazo. Entonces, un poquito controversia, pero sí que es verdad que, bueno, ese debate, quiero decir que está a la orden del día, primo, que no es que, digamos, que lo hemos vivido y lo vivimos. Hay gente que no, como lo que te he dicho antes, y quiero hacer hincapié eso. Por ejemplo, los artistas de Madrid están como, para mi punto de vista, como en otro punto, ¿no? Porque en Madrid hay un respeto, hay otra, es que es otra historia. Tú vas a Madrid y hay otro compañerismo, yo no sé si es porque de toda la vida los artistas andaluces han emigrado a Madrid y allí siempre han sido como todos uno. Tú llegas a Madrid y eres uno más y te abren las puertas de no solo de los tablaos, de las casas. Hay un compañerismo increíble, los artistas van a verse, eso no pasa en Sevilla, no pasa, por ejemplo, en Barcelona. Hay otro tipo de, ¿sabes? No digo que sea mejor ni peor, pero sí que es verdad que allí hay una unión especial. Y en el caso de los gitanos, yo he visto a artistas no gitanos decir cómo canta el tío Ángel Gabarre o cómo canta el tío Miguel Rubio. Y eso es una cosa preciosa. Yo, por lo menos como gitano, que haya gente que respete y le dé el sitio, incluso le llame gente que no son gitanos, que le diga al tío Miguel o el tío, eso es lo más bonito del mundo, ¿no? Thank you.
Como ya he dicho antes, mi carrera empieza un poquito más profesional en la Fundación de Cristina Heren. Ahí estoy como 2 años y de la Fundación ya salgo con mi primera gira internacional, que fue con la Junta de Andalucía, con Graviel de la Tomasa y 2 compañeras más que estaban en la Fundación. Al salir de la Fundación y a través de esta gira yo ya empecé, creo que mi primera gira más importante fue en Japón, acompañando ya a Manuela Carrasco, que tendría ya como unos 18 años, que fue la primera vez que entré en la compañía. Y ahí tuve la suerte de, bueno, de vivir esa gran experiencia. Ahí hay un país extranjero, está por primera vez en una compañía, lo que es estar en una compañía. Y bueno, a partir de ahí, es verdad que ya se va abriendo un poquito mi carrera y empiezo a acompañar mucho más adelante a más bailadores y a más bailadoras. Sigo con la compañía de Manuela Carrasco en esa época. Bueno, he tenido la suerte de acompañar a muchos artistas, como ha sido a Pepe Torres, a Joselito Romero. En este último año de mi carrera he estado en la compañía con Farruquito. Y bueno, sí que es verdad que he tenido la suerte de acompañar mucho el baile, más que a lo mejor quizá el cante, que en el cante también, ¿no? He tenido la suerte de acompañar, bueno, a Cañeta, a La Revuelo. He tenido la suerte de que contara conmigo como gente como Chiquetete, que han sido personas que yo he admirado mucho. En ese sentido me siento orgulloso con esa mi cortita carrera, ¿no? Porque soy joven, pero de haber acompañado a gente que ya no está, y para mí ha sido referente también en el mundo del cante. Pero independientemente de Jerez, yo creo que Utrera en el mapa está ahí con una crucecita, no solo por, evidentemente, por los artistas y por lo que nos han dejado, ¿no? No solo por Bernarda y Fernanda y Bernarda, que han sido un referente de lo más importante en el mundo del flamenco en Utrera, sino por Gaspar, sino por Perrate, sino, ¿no?, por ese legado que nos han dejado, esos pedazos de artistas que para mí han sido referentes y que hemos tenido la suerte de vivir y compartir con ellos en las fiestas, en las comuniones. Yo me levantaba a las 8 de la mañana y me encontraba a mi padre con Gaspar en la mesa en mi casa, ¿no? Esas cosas que he tenido la suerte de vivir, que hemos tenido la suerte de vivir los que somos de Utrera, en nuestras fiestas, en nuestros bautizos, escuchar a Fernanda Bernarda cantar por bulería y bailar, y ver a Arfuni, ve a Gaspar. Yo me acuerdo de esas cosas cuando viajo y las atesoro ahora, que no te imaginas. Pues sí que es verdad que a mí en el flamenco pues me gustan la mayoría de los palos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un palo que me gusta mucho, también porque lo he escuchado mucho en mi casa y mi padre ha sido muy, muy, muy fan de ese palo también, que es el taranto, ¿no? A mí me gusta mucho el toque por taranto, el cante y evidentemente el baile. En las 3 cosas de ese palo yo me siento más que en ninguno, no sé por qué. Pero sí que es verdad que tengo algo más especial con ese palo. Pues la verdad que el disfrute de las actuaciones es complejo, sobre todo cuando estás con gente importante. Yo, por ejemplo, pues cuando vas con artistas así grandes, en este caso con Farruquito o con Manuela o con José Maya, sí que es verdad que pues estás con esa tensión, con esa responsabilidad, entre otras cosas porque la mayoría de las compañías solo hay una guitarra y eso delega la mayoría de la responsabilidad, ¿no? Ahí falla una nota y eso se escucha además en un teatro con un micro, un clic de la guitarra y se vive con un poquito de nervio, pero evidentemente eso te dura a lo mejor los 10 o 15 minutos y luego lo vives como si fuera un éxtasis, ¿no? Eso, yo por lo menos lo vivo así. A mí, que especialmente me gusta mucho el baile, cuando acompaño a figuras como Manuela o como Pepe Torre, que muero con él, la verdad que son momentos que, esos momentitos de felicidad, ¿no?, que dicen que dura X, ¿no?, pues eso, la verdad que es una maravilla, ¿no? Sí que es verdad que antes de todo eso, luego está muchas horas de estudio en tu casa que nadie ve, sudando la gota gorda y todo el día con la guitarra encima, porque yo me levanto con la guitarra y me acuesto con la guitarra. Pues tengo que decir que a mí me gustan mucho las dos y disfruto mucho acompañando el cante, el baile evidentemente también, porque me encanta y es a lo que he dedicado prácticamente toda mi carrera, acompañar al baile, ¿no? Pero me gusta mucho también acompañar al cante porque me considero aficionado al cante. No solo porque haya escuchado mucho cante en mi casa, sino porque a mí me gusta mucho el cante. Y acompañar cante me parece algo también que no es fácil, evidentemente. Acompañar cante
pues otra historia, ¿no? Es totalmente diferente. Volvemos un poquillo a lo de antes, el acompañamiento al baile, tienes que tener unas cualidades y unas cosas, y para tocar, para cantar también, pero yo he intentado dentro de mi profesión, humildemente siempre, de tener esas dos vertientes muy bien. Aparte, mi padre me ha dado una caña, imagínate, en el acompañamiento al cante, y yo creo que si toco un poquito bien para acompañar es gracias a eso, ¿no? A que he tenido un maestro en mi casa que me ha dicho, no, tú por aquí, tú aquí tienes que esperar este tono, no. Y eso me ha servido de mucho. Sí, la verdad que tener en casa a alguien, a un maestro, la verdad, como mi padre, pues ha sido siempre, pues imagínate, ¿no? Yo he tenido la suerte de aprender muchísimas cosas y en el acompañamiento arcante y en todo, ¿no? Opa, ¿cuántos hay ahí son en la caña? No, pues la caña son tal. Pues la alegría, esto, desde pequeño ha sido mi maestro, ¿no? Mi padre y mi madre, más mi padre quizá que mi madre, pero han sido mi maestro también. Me ha dado mucha caña, quiero decirlo, ¿no? Ha sido mi padre, es verdad que cuando he hecho algo bien me la ha valorado mucho y hemos terminado de una actuación y me ha hecho... ¿Sabes qué te digo? No, me ha dado... Y gracias a esas cosas también, a darme esa caña, pues uno también se mantiene espabilado y sabiendo e intentando aprender siempre. Además, el flamenco, quien diga que lo sabe todo, eso es mentira. El flamenco se aprende a diario, hay que estudiarlo a diario, ¿sabes? Por lo menos la guitarra además que es un instrumento que no puedes coger cuando tú quieras, si quieres mantenerte en un hilo profesional bien.
Pues, hombre, en el baile, la verdad que estamos también en un momento donde el flamenco ha avanzado mucho y hay mucha gente que baila muy bien y muy joven y dice, hostia, pero este chavaco, ¿no? Pero sí que es verdad, hombre, como referente, evidentemente, yo tengo a Manuela, que ha sido, yo creo que la musa de la mayoría de los flamencos. Manuela Carrasco, evidentemente, si hablamos un poco de más para atrás, pues, no sé, Angelita Varga, Concha Varga, ese tipo de baile a mí me vuelve loco, me gusta mucho, ¿no? Luego, en la actualidad, pues está evidentemente Farruquito, que ya sabemos que es un maestro, Pepe Torre, que es uno de mis bailadores preferidos, Joselito Romero, José Maya, hay mucha gente que me gusta y que baila increíble. A Sergio Aranda también, que es un pedazo de bailador que está ahí también y que tiene un soniquetazo increíble. El cante en Utrera, lo veo, yo creo que no podríamos comparar, evidentemente, ¿no? Porque nosotros es que no hemos tenido artistas, hemos tenido referentes en el mundo del flamenco. Entonces, comparar a Fernández y a Bernarda con nadie es ridículo, o con Gaspar, o con Perrate, ¿no? Entonces, podríamos decir que, bueno, que hay una generación de artistas, en este caso, como te he hablado, por ejemplo, de Mari Peña, que a mí ella me gusta mucho, que creo que abandera el cante, y gracias, por ejemplo, a ella, el cante utrerano no se va a perder, ¿no? Que es importante. Luego pueden salir gente, cantadores o cantadoras que te gusten más o menos, pero que hagan el cante de Utrera y que no se pierda, y la letra, el golpe, y yo creo que Mari, evidentemente Tomás de Perrate, ¿no? Yo creo que a lo que Salud se refiere, están en buen momento. Evidentemente, creo que las comparaciones evidentemente serían odiosas. No podemos comparar, pero ya no por grande o por chico, sino porque a mí comparar a un artista con otro es como muy feo, ¿no? ¿Quién te gusta más, Tomatito o Paco de Lucía? Esa pregunta en el flamenco ha sido como muy, muy, yo la he visto sin sentido, porque Paco de Lucía ha sido un genio, un dios de la guitarra, y Tomatito, pues, ha sido otro fenómeno. Entonces, cada uno tiene su cosa. ¿Por qué tiene que ser uno mejor que el otro? Es que en el flamenco, por desgracia, y muchos somos muy catetos en ese punto de vista, y eso no solo pasa en los pueblos, pasa en la ciudad y pasa en todos lados. No, es que este canta mejor que el otro. Bueno, cada uno tiene lo suyo, lo que Dios le ha dado, y ya está, y que cada uno lo defienda como quiera, como pueda. Pues mi mujer es Inés Rubio, ella es de Tarragona, ella desde los nuevos 10 años empezó, le picó el bicho del flamenco, como yo digo, y empezó a formarse allí, en Tarragona, y bueno, un poquito ya más grande, se fue a una de las escuelas más importantes que hay en Barcelona, que es de la gran bailadora La Tani, que bueno, La Tani, bueno, ha sido un referente en su época, una gran artista, y tiene allí una academia muy bien dotada, y bueno, empezó a formarse allí. Luego, más tarde, se vino aquí a Sevilla y a formarse, pues bueno, con artistas como Farruquito, como Pepe Torre, como La Farruca, como Juana Maya. La verdad es que lo llevamos bastante bien. Tenemos la suerte que la mayoría de las veces trabajamos juntos en los tablaos y bueno, también nos matamos a veces ensayando. No, que eso no hacen, que esto... Pero muy bien, se vive... Yo lo vivo de una forma muy bonita, compartir con alguien esa afición, ese gusto y sobre todo hablar el mismo idioma, ¿no? Con tu pareja, eso es algo bonito. Mira, ahora mismo nosotros, aparte evidentemente de mi carrera artística, que gracias a Dios puedo decir que está en un buen estado de salud y que no nos falta el trabajito, y estamos ahí ya casi con agenda cerrada hasta octubre. Prácticamente tenemos ahí los días de las vacaciones y los días que nos cogemos para descansar. En ese sentido, muy bien. Y bueno, como ustedes sabéis, nosotros también nos gusta el tema de la organización de los eventos, que tenemos una plataforma en Instagram que se llama La Fábrica del Arte, donde ahí llevamos como más de 10 años organizando no solo espectáculos flamencos, sino cursos de flamenco con muchos artistas. Y ahora, pues bueno, recientemente en diciembre hemos hecho el concurso aquí en Utrera, que ha tenido mucha aceptación. Hemos tenido unos 360 participantes de toda España, con un premio profesional, ¿no?, que ha sido la Cantiña de Pinini, con más de 10 tablaos que nos han estado apoyando de toda España, el Ballet Nacional de España, y bueno, la verdad es que en ese sentido, orgulloso con el granito de arena que hemos podido aportar para que esa
juventud y esa cantera de gente bailadora y eso, pues pueda tener puertas abiertas. Y bueno, ahora estoy también con otros proyectos para presentar varios espectáculos. Extremo Hondo, que es un espectáculo que presentemos aquí con mi padre, 50 años de cante, que estamos ahora también liados con eso. Y el próximo evento lo tenemos en Tarragona, que es un encuentro flamenco. Son 2 días de curso, que viene Pedro Córdoba, Miguel Ángel Heredia y varios artistas más, tú sabes. Siempre estamos ahí buscando cositas y haciendo cosas. La última vez que dije ole no hace mucho, porque tuvimos la suerte de que hace poquitos días, hace cuestión de un par de semanas, pues vino Cañeta de Málaga, que es familia nuestra, que nosotros la adoramos y la queremos mucho, e hicimos aquí una fiesta familiar aquí en Utrera. Entonces tuvimos la suerte de escucharla cantar y de estar con una canterilla de artistas como José Ángel Carmona, varios aficionados de Los Palacios. Y ahí no pude decir ya más ole, pero ole pa partirte la camisa. Esos ole ya son difíciles. Yo desde mi humilde opinión invito aquí a la gente a que escuche flamenco, a que escuche buen flamenco. Evidentemente, gracias a Dios, a nosotros aquí en Utrera hemos tenido los mejores artistas como son Gaspar, que escuchen su biografía, evidentemente la de Fernanda y Bernarda, que ahora estamos en su centenario, que escuchen a Perrate, escuchemos a nuestros artistas. Yo creo que es la base, escuchar a los que vienen de atrás, ¿no? Podemos escuchar a los artistas que están ahora, pero yo creo que la base importante viene siempre de atrás. Entonces nosotros ahí tenemos los mejores, señores, vamos a escuchar. Ponte flamenco.
Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954-873007 y haz tu pedido a domicilio. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares, con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. Ronroneo Lunch, el placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado. Un cóctel al gusto, una charla, los amigos. Suave como un ronroneo, salvaje como un felino. Un café, una merienda, una copa, el ambiente, tu gente. Ronronea con nosotros. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. Escucha, hay un servicio de internet que tiene precios económicos y alta velocidad. Telecable Andalucía. Internet y líneas móviles para todos los bolsillos. ¿Quieres ahorrar? Telecable Andalucía es tu mejor opción. Llama al 954-496-001 o visita www.telecableandalucía.com. En Caja Rural de Utrera ofrecemos soluciones y condiciones a medida. Un servicio digitalizado y actualizado para los jóvenes. A través de las aplicaciones Ruralvía y Ruralvía Pay puedes realizar cualquier operación con solo llevar tu teléfono móvil. Los mayores siempre han sido nuestra bandera. Por ellos tratamos de hacerle la vida más fácil con una atención personal y cercana. Si tienes una empresa o eres autónomo, somos tu herramienta más necesaria. Siente tu empresa más cerca con nuestra app Ruralvía Mi Negocio. Caja Rural de Utrera, la caja de todos. En Dumael somos profesionales dedicados al mundo de la electricidad desde hace casi 40 años. Nos dedicamos a la distribución y venta de materiales eléctricos y de iluminación para profesionales y clientes finales. Le asesoramos para hacer más eficiente su instalación eléctrica. Calidad y servicio personalizado de atención al cliente. Dumael, en calle Carretera de Carmona 12. Imael, en María Auxiliadora 92, Utrera. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle Ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años, en 2014, decidimos que tú, que pones en nuestras manos algo tan importante, mereces lo mejor, una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo, con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental, con los mejores medios, experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7. Preparados para cuidarte. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada.
o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos.